Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la ciberseguridad en el sector de transporte e infraestructura en América Latina. Para dar inicio al webinar, le paso la palabra a Agustina Calatayud, especialista líder de transporte del BID, y Miguel Porrúa, especialista principal de gobierno digital del BID. Muy buenos días y muchas gracias, Fanny, presentadores, panelistas y audiencia en este webinar sobre ciberseguridad y transporte. Bajo nuestra visión 2025, desde el BID estamos apoyando a los países de la región en la transformación digital del transporte, con el convencimiento de que sin esa transformación va a ser muy difícil que enfrentemos los desafíos que tenemos en el sector, como pueden ser incremento de la congestión urbana, disrupciones en las cadenas de suministro y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, recientemente publicamos nuestro flagship sobre el estado de la transformación digital en América Latina, que es el primer estudio disponible para la región, en donde vimos que si bien la pandemia de COVID-19 generó un gran impulso a la digitalización, también existe una gran brecha entre nuestros países y los países que están avanzados en esta transformación. También entre subsectores del transporte, entre tipos y tamaños de empresas y entre el sector privado y el sector público. Si quieren conocer más sobre este estudio, los invitamos a descargarlo. Está disponible en la página del web, de BID del web. Un aspecto que es de gran atención para los países líderes a nivel internacional y que es justamente el tema de este webinar es la ciberseguridad. Algo donde en la región aún tenemos una importante brecha por cerrar. Porque efectivamente la transformación digital trae un desafío que es cada vez más relevante, que es justamente afianzar la seguridad cibernética de los sistemas, infraestructuras y servicios. Hemos visto, y los que estamos, por ejemplo, en temas de logística, que los ataques a infraestructuras críticas en puertos, pero también en todos los modos de transporte, se han multiplicado en los últimos años. Esta tendencia justamente se reforzó a partir de 2020 con COVID-19. Y esto porque, bueno, los sistemas de gestión de flota, imágenes de cámaras, transacciones financieras que se han multiplicado y que tienen muchos beneficios, bueno, también son fuentes de información altamente sensibles del sector y que están expuestas a estos ataques. Entonces, en este contexto, el BID está elaborando este año un diagnóstico sobre el nivel de madurez de ciberseguridad en transporte en América Latina y el Caribe, con el objetivo de identificar el nivel de adopción de marcos regulatorios y prácticas de ciberseguridad y también brindar recomendaciones para avanzar en este sentido. Para ello también hemos desarrollado una herramienta de autodiagnóstico que está destinada a las empresas del sector y que vamos a presentar en este webinar y que esperemos que les sea de mucha utilidad. Y entonces en la próxima hora vamos a presentarles brevemente un panorama de la problemática de ciberseguridad en transporte con la participación de la Fundación Tecnalia de España. Y luego contaremos con una destacada presentación de expertos de Microsoft y el Canal de Panamá, a quienes le agradecemos por su disponibilidad para este evento, con quienes abordaremos los retos de la ciberseguridad en el transporte en la región. Y finalmente les vamos a presentar esta herramienta de autodiagnóstico que les ponemos a disposición a todas las entidades del sector. Entonces, con esta introducción, le paso la palabra a mi colega Miguel Porrúa. Miguel, buenos días, especialista principal de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, para sus palabras de apertura. A ti, Miguel. Muchas gracias, Agustina. Me sumo a la bienvenida de Agustina a todos los participantes y al agradecimiento también por estar participando no solo de esta conversación, sino del trabajo futuro que describía Agustina. Yo creo que Agustina, y también gracias Agustina a ti y al equipo de transporte por sensibilizar a la región acerca de la relevancia de introducir el tema ciberseguridad en la agenda de digitalización que describías muy bien. Yo creo que tú contaste muy bien qué estamos haciendo y por qué estamos en esto. Yo quería dejar como tres o cuatro mensajes de refuerzo, si me permites.
Yo creo que es un secreto a voces que una de las pocas cosas que nos trajo el COVID, de las pocas cosas buenas, es el avance de la digitalización en todos los ámbitos de la sociedad y de nuestra región, en América Latina y el Caribe también. Y con ese crecimiento de la digitalización creció lo que en la jerga de la ciberseguridad se llama la superficie de exposición. La invitación a los que hacen el mal, a que hagan el mal en el espacio cibernético. Y tú apuntabas al crecimiento, es impresionante el crecimiento de los ciberataques. Algunos de los datos que me compartía Santiago Paz son espectaculares, ¿no? En 5 meses, en el 2020, según datos de la Asociación Internacional de Puertos, crecieron los ciberataques un 900% en un periodo de 5 meses, ¿no? Y los costos que están generando eso a las empresas que están seguramente aquí presentes, que operan en cualquier área relacionada con el transporte, son inmensos, ¿no? Uno muy reciente que me compartía Santiago, el de TCI Internacional de Camiones y Logística, $6 millones en un solo ciberataque. Pero yo tuve la oportunidad de escuchar al CEO de Maersk en 2018, una reunión en Davos convocada por el Foro Económico Mundial, donde estaba analizando lo que recordará todo el mundo aquí en el mundo del ciberespacio, que es el ciberataque que prácticamente paralizó Maersk, la compañía de logística más grande del mundo y de contenedores, durante 3 días, lo cual significa paralizar casi el comercio mundial. Y el señor dejó muchos mensajes valiosos, pero uno de los que creo que sirven en el contexto de lo que estamos hablando aquí es que uno nunca es suficientemente consciente de los riesgos que corre en el ciberespacio. Porque si había una compañía que tenía política de ciberseguridad, era Maersk, pero nunca es suficiente. Por eso la relevancia de lo que tú planteabas, Agustina, de que hagamos ese diagnóstico profundo, de que conozcamos qué tan maduros estamos para defendernos de esa industria del mal que crece y que se convirtió en la industria del mal más grande del mundo, la del ciberataque, más grande que la de la droga, en el dinero que mueve, y que nuestra región, como tú apuntabas, y tenemos un estudio para los que sean estudiosos del tema que hacemos con la OEA, que es el reporte de ciberseguridad, que en la última edición 2020, lamento decir que entre los múltiples mensajes preocupantes para la región que deja es que solamente 9 países de los 32 que estudiamos, solo 9 tienen planes de protección de infraestructura crítica. Solo 9. Atención, nuestra región está en una situación de mucha vulnerabilidad. Y como muchos de los que están aquí saben, una política cualquiera y la de ciberseguridad también, no es solamente aprobar leyes o reglamentos, es formar personas que la lideren, es cambiar procesos, es generar mecanismos de gobernanza, fortalecer las instituciones, formar a la gente. Todo eso que va a estar en ese diagnóstico que tú anunciabas, Agustina. Así que nada, de nuestro lado del equipo, digamos, digital del banco, que trabaja muy de cerca con el equipo de transporte y agradecemos el trabajo conjunto, manifestar la gratitud a la audiencia y a todos los entes reguladores, operadores, empresas que están aquí con nosotros y que van a participar de este estudio. Invitarles a que disfruten esta jornada que tú describías muy bien, Agustina. Y muchas gracias. Estamos a disposición para apoyar las necesidades que hay en ciberseguridad. Adelante, de vuelta para ti o para Fanny, creo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina y Miguel, por sus palabras de apertura. Ahora le paso la palabra a Maite Álvarez y Juan Gárate, consultores de la Fundación Tecnalia de España, que nos van a presentar el panorama de la ciberseguridad en transporte. Maite y Juan, adelante. Sí, hola, buenos días. Voy a compartir inicialmente la pantalla, a ver si estáis viéndola. ¿Podéis ver la pantalla, no? Estamos viendo la otra pantalla, Maite. Vaya, a ver. Buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale.
Vamos a empezar entonces haciendo un repaso de algunas cuestiones que queremos poner en relevancia durante estos 20-25 minutos de sesión, que es hacer una revisión de cuáles son los conceptos clave que manejamos en ciberseguridad, algunas amenazas cibernéticas y funciones críticas específicas del sector del transporte, así como algunos de los ciberincidentes, ¿no? Como nos ha mencionado Miguel, regulaciones que serían aplicables en materia de ciberseguridad, normalmente promulgadas por muchos de los estados y países, y estándares y marcos de referencia que nos pueden ayudar a hacer una mejor gestión de esos ciberriesgos a los que nos podemos encontrar. Entonces, quizá lo primero sería plantearnos y delimitar cuál es el elemento que queremos proteger, que es ese ciberespacio, ¿no? Que habitualmente lo que hacemos es representarlo como esa realidad virtual en la que nos manejamos, pero que cuando estamos hablando de una organización, sobre todo una organización de tipo industrial o del tipo del transporte, lo identificaríamos como todo aquel conjunto de activos, ahí identifico como ciberfísicos, porque hablamos tanto de activos lógicos, aplicaciones, repositorios de información, incluso las redes de comunicaciones, pero también activos que son físicos, que en una organización industrial o en una organización de transporte, ¿no?, están pegados más a lo que sería el propio proceso productivo o dónde está operando esa organización. Entonces, aquí en este sentido sí que queríamos distinguir bastante bien lo que normalmente hablamos del nivel IT y del nivel OT de ese espacio ciberespacio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tradicional y teniendo en cuenta la ciberseguridad, ese nivel OT que está más pegado a lo que es el proceso, a las tecnologías de operación del proceso físico, han estado más resguardadas, han sido más tecnologías propietarias, por ejemplo, cuando hablamos de protocolos de comunicaciones. Entonces, ese tipo de elementos han estado menos afectados por lo que son las amenazas externas y se han dejado un poco de lado desde el punto de vista de la ciberseguridad. Sin embargo, ahora todo eso se está transformando, las arquitecturas de esos elementos se están pareciendo cada vez más a lo que son los sistemas tradicionales del mundo IT y se encuentran, digamos, con una mayor superficie de ataque. ¿Cuáles son los fundamentales aspectos que queremos proteger? Los que llamamos la CIA, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, cuando estamos hablando de que queremos evitar que alguien no autorizado acceda a datos o a sistemas o funciones a los que no tiene acceso. Integridad, lo que queremos es hacer preservar que toda la información o esas funciones no sean modificadas por alguien que no está autorizado. Y disponibilidad, porque queremos que esa información o esas funciones estén disponibles en el momento en el que son requeridas. Esta CIA es normalmente así, las prioridades son así cuando estamos hablando del mundo IT, pero cuando pasamos al mundo OT, al mundo más de industrial o físico, esto suele cambiar. Y entonces hablamos de la AIC, que es normalmente en el proceso industrial lo fundamental es que esté disponible y se esté ejecutando. Y además se esté ejecutando de manera íntegra, o sea, no se nos modifiquen los parámetros ni los datos para que no se tomen decisiones que puedan afectar o impactar en el mundo físico de una manera no esperada, y la confidencialidad quizás es el menos preocupante. A todos ellos tenemos que añadirles lo que sería la parte de privacidad digital, que normalmente está más asociada a lo que serían los derechos de cómo las personas o los individuos quieren preservar su intimidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que normalmente estos sistemas ciberfísicos están diseñados y desarrollados de tal manera que tienen agujeros, ¿no? Que son lo que llamamos esas vulnerabilidades, son esas debilidades o fallos del propio sistema que pueden ser susceptibles de ser atacadas o, bueno, más bien explotadas por amenazas externas. Externas al sistema, que no a la organización, porque esa amenaza puede ser incluso interna.
y todo ello, digamos, nos puede llevar a un ataque. Entonces, no existe la seguridad 100%, pero sí que de alguna manera lo que tenemos que hacer es proponer una serie de medidas que minimicen o hagan que gestionemos los riesgos que conllevan todas estas vulnerabilidades de una manera, digamos, que sea asumible por parte de la organización. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las amenazas y funciones críticas que tenemos en el sector del transporte, que nos va a contar Juan. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, pues queremos indicarles pues, qué tipología de adversarios tenemos en este momento, y aquí les hemos puesto pues, una serie de adversarios típicos, ¿no? Empezamos con lo que se llama lo que es la cibermalicia, que son al final personas que tienen unos conocimientos pues, pequeños, pero que su objetivo es causar pues, algún tipo de molestia y probarse a sí mismos. Luego pasaríamos a lo que es el ciberactivismo, en el que los ciberataques, pues la motivación que tienen es influir en la opinión o reputación de ciertas organizaciones o de ciertos gobiernos o de ciertos partidos políticos. Luego, pues nos encontramos lo que se denomina el cibercrimen, que es el mayor número de adversarios que nos encontramos en este momento, y normalmente pues, son o personas individuales o organizaciones ya pues, de hackers, cuyo fin último es obtener beneficios económicos. Un escala un poquito más hacia arriba, pues nos encontramos el ciberterrorismo, que al final son organizaciones terroristas que lo que hacen es, pues lo que buscan es causar el mayor número de pérdidas de vidas humanas o provocar graves daños económicos en ciertas organizaciones o en ciertos países. Y por último, para acabar, pues tenemos, se distinguen pues dos tipos de adversarios que son igual los más peligrosos porque tienen los conocimientos técnicos y la capacidad económica para tener una serie de personas técnicas capaces de provocar pues, grandes estragos y provocar grandes ataques, que son normalmente organizaciones muy grandes o incluso los propios países. Y aquí pues, nos encontramos desde el ciberespionaje, en el que pues, una organización pues, quiere tomar ventaja y ataca a una organización competencia pues, para conseguir algún tipo de ventaja, ya sea económica, política o militar. Y por último, pues lo que es ya la ciberguerra, en el que pues, son operaciones ya cibernéticas orquestadas pues, con el fin de destruir y degradar infraestructuras críticas de un determinado país. En el siguiente, Maite. En cuanto a lo que son las amenazas, aquí les hemos puesto pues, las típicas amenazas que están sufriendo el sector de transporte. O sea, al final, si las analizamos, son las típicas amenazas que nos podemos encontrar tanto en sistemas TI como en sistemas OT. Por una parte tendríamos pues, lo que son los ataques de ingeniería social, donde empleados de organizaciones no siguen pues, las políticas de seguridad establecidas o o buenas prácticas, ¿no? Lo que puede provocar pues, un robo de credenciales. Violación de acceso fisicológico y suplantación de identidad, pues por fallas de autenticación, pues no tenemos los mecanismos de autenticación necesarios pues para preservar esos accesos. Explotación de vulnerabilidades, ya nos ha dicho Maite, existen una serie de vulnerabilidades que igual pues por no hacer una actualización adecuada de parches de seguridad en ciertos elementos, pues hace que tengamos estas vulnerabilidades y alguien pueda explotarlas. Ataques a la red o los dispositivos físicos, pues que se puedan interrumpir comunicaciones entre diferentes dispositivos, se puedan pues, robar, desde robar credenciales hasta enviar comandos erróneos a ciertos dispositivos. El software malicioso en activos TI, pues instalación de cierto malware en diferentes dispositivos, ya sea de usuarios finales, ya sea de pues, personas que trabajan en nuestra organización. Ataques de fuerza bruta, pues intentar conseguir accesos no autorizados a diferentes dispositivos a través pues, de un ataque que se denomina fuerza bruta. Manipulación de dispositivos IT o T, pues que no hay una buena gestión de los activos IT o T, tanto a nivel de hardware y software, y alguien pueda pues, realizar una actualización de un software que no se deba permitir. Robo y abuso de datos, pues al final tenemos una serie de información que es confidencial, de operación, entonces están en una serie de elementos que también pueden sufrir ataques y podemos sufrir ese robo. Y por último, pues lo que denominamos la denegación de servicio, que no es más que pues, generar un ataque en el que se genera tal flujo de información
que pueden llegar pues, a tirar ciertos servicios o ciertos servidores. Todo este tipo de amenazas son aplicables pues, a diferentes funciones esenciales en el transporte. Y aquí les enumeramos pues, a dónde se podrían afectar, ¿no? Pues desde la administración de la propia infraestructura hasta la gestión del personal propio del gestor de transporte, a la gestión de los pasajeros, mercancía, a la instalación y mantenimiento de las flotas de transporte, a las operaciones de las mismas, al sistema de seguridad física y de protección y también a servicios auxiliares. Por ejemplo, pues en aeropuertos, pues el sistema, por ejemplo, de transporte de valijas. Y como ha dicho antes Maite, pues cambiamos de una confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es básica en la parte IT, a una disponibilidad, integridad y confidencialidad propia de la parte de operación. Ahora pues les vamos a poner una serie de incidentes que entre diferentes subsectores. Uno de ellos pues ya lo ha comentado Miguel Porbo en el 2017 en Marx, que afectó pues durante, ha dicho tres días, durante una o dos semanas de julio a la operación de toda la compañía, y la pérdida fueron 250 millones de dólares, y al final fue un malware que fue instalado en una serie de dispositivos. Ahí os hemos puesto lo que dijo el director de TI en su momento y hasta dónde llegó la afectación, ¿no? Pues al final a un montón de dispositivos móviles, a las propias aplicaciones de la compañía e incluso a servidores. El siguiente es otro, en este caso, es en Irán, en julio de 2021, en el sistema ferroviario, y lo que se atacó en este caso fue el sistema de información de pasajeros en las estaciones, pues dando información errónea. Esto no provocó ningún tipo de accidente, pero lo único que provocó fue un caos general en todo el país y al final provocó incluso retrasos y toda esa generación de caos. Esto fue provocado también por otro malware que se llamaba Meteor, que lo que hizo fue pues, instalarse en ciertas aplicaciones y conseguir el acceso a los sistemas de información. En cuanto a incidentes en transporte aéreo, pues otro tipo de ataque, en este caso fue a dos páginas web del aeropuerto de San Francisco, en el que se instaló un código malicioso que fue capaz de sacar credenciales de empleados. Esto provocó que luego con esas credenciales fueran escalando privilegios hasta pues, tener información y tener control de diferentes dispositivos. Como consecuencia, lo que hizo el aeropuerto fue cambiar todas las credenciales. Pero bueno, aquí si se fijan, el ataque fue a través de una inocente página web, ¿no? Mal configurada. Otro incidente, en este caso en transporte urbano, en el metro, fue en el sistema de pago del metro de Londres. A ver, lo que se atacó fue directamente a las tarjetas contactless y accedieron a 1.200 cuentas utilizando pues, un ataque que se llama credential stuffing, que es rellenar credenciales aprovechando que las personas utilizan usuarios y contraseñas muy débiles o que aprovechan de otras páginas web. La consecuencia, cerraron el servicio de pago contactless, o sea, de todo el metro, hasta que restablecieron el servicio. Y por último, pues en este caso, pues es un ataque un poquito, vamos a decirlo, divertido, pero bueno, al final consiguieron en Estados Unidos controlar los sistemas de señalización de varias autopistas y empezar a poner una serie de mensajes. Esto nos da una idea de que si son capaces de tener control sobre los sistemas de señalización, ¿por qué no van a tener control sobre los sistemas de semafóricos o de sistemas de señalización de túneles o de puentes? Bien, entonces vemos ahora de qué manera desde diferentes fuentes se está intentando lidiar para de alguna forma gestionar toda esta parte de la ciberseguridad. Entonces, por una parte, desde los propios estados, como ya han mencionado en la introducción, lo que se pretende lo que se intenta es que al menos existan ciertas obligaciones por parte de las compañías que deban cumplirse a través de regulaciones o legislaciones aplicables.
¿cuáles son los aspectos regulatorios fundamentales que normalmente tendrían aplicabilidad en cuando estamos hablando del sector del transporte y todos los diferentes subsegmentos que nos ha ido enseñando, por ejemplo, Juan, ¿no? A transporte aéreo, transporte ferroviario, incluso sistemas ITS, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se, normalmente los estados o los países regulan son la protección de los datos personales de los individuos. Todo este tipo de empresas gestiona muchísima información personal, no solo de sus propios trabajadores, sino también de sus clientes. Otro aspecto fundamental que los estados también pretenden regular es la protección de sus infraestructuras críticas. Hay bastante consenso en cuanto a cuál es la clasificación de los diferentes segmentos que se consideran críticos o esenciales para los países. Hay algunas diferencias, pero normalmente todo lo que tiene que ver con la red eléctrica, con la distribución del agua, con el sistema financiero, incluso del gobierno, está considerado como una infraestructura crítica. Y obviamente el sector del transporte y la movilidad también suele ser uno de los de las infraestructuras que se consideran esenciales. Otro aspecto que normalmente se promueve desde los estados es la generación de una red de centros de respuesta ante incidentes, que pueden ser incluso centros de respuesta que están especializados, bien por regiones, bien por sectores. En este caso, digamos, sus funciones normalmente es de estar un poco al tanto de cuáles son las amenazas y de facilitar la información y buenas prácticas a lo que son las empresas, organizaciones e incluso ciudadanos. También hay regulaciones específicas en materia de transporte, ¿no? Porque el aspecto no tanto de ciberseguridad o de security ha sido importante en el transporte, sino también si tomamos la parte de safety, ¿no? Y es que hay muchas regulaciones relacionadas con aspectos de seguridad aérea, marítima, etcétera. E incluso ahora están empezando ya a aparecer también regulaciones internacionales de cómo tienen que incluirse capacidades de ciberseguridad en los vehículos terrestres. También en Europa estamos viendo que una de las tendencias que existe ya en materia regulatoria es que se obligue a que ciertos productos y servicios, sobre todo cuando van destinados a determinados sectores, tengan unas certificaciones de ciberseguridad y también el cómo regular, la protección de datos que no sean ya personales, sino también de las empresas. Además de lo que serían las regulaciones, también otro de los elementos de los que nos podemos servir son los estándares técnicos o los marcos de referencia de ciberseguridad que nos proveen los organismos internacionales de estandarización. Y aquí mencionamos algunos de los que son los más relevantes, como son la ISO, la IEC y el NIST. Por ejemplo, ENISA en sí mismo no es un organismo de estandarización, pero bueno, es la Agencia Europea de Seguridad de Información, pero la hemos querido identificar aquí porque sí que tiene muchas publicaciones sobre buenas prácticas de interés. En esta figura hemos resumido, bueno, no están incluso todos, ¿no? Porque muchos de los estándares de ciberseguridad que serían aplicables a diferentes segmentos del sector del transporte. Los hemos organizado en, dos verticales, que son estándares que identifican más qué acciones se deben hacer, o sea, qué mecanismos de tipo procedimiento o organizativo se pueden llevar a cabo, y también estándares técnicos que nos dicen más cómo hacer esas cosas. Entonces, en las horizontales estamos intentando representar hacia quién o cuáles serían los destinatarios o las áreas a los que van destinados estos estándares. En la parte de arriba hemos identificado los estándares que irían más a la parte IT, esa parte IT genérica que estábamos hablando. Y ahí, fundamental, la familia de la ISO 27000, específicamente la 27001, que sería el cómo implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y también los estándares relacionados con la continuidad de negocio, la gestión, cómo hacer la gestión de riesgos, la gestión de incidentes, etc. Si bajamos un poco, tenemos aquellos estándares que irían más orientados hacia
organizaciones específicas de transporte que ya consideran la parte OT, ¿no? No más allá de la IT. Y ahí estamos hablando de estándares o marcos, como puede ser el NIST, y la 62443, que mencionaremos un poquito más explícitamente. También hay estándares específicos para cada uno de los subsegmentos del transporte, aéreo, marítimo, ferroviario, incluso de vehículos, que en algunos casos, digamos, son especializaciones de la 62443 u otros aspectos. Y en la última parte de abajo, lo que estamos serían representando estándares que están más orientados a lo que serían los proveedores o constructores de dispositivos que van orientados a instalarse en esos, en esas infraestructuras de transporte. Y aquí el fundamental, bueno, pues es, indicamos como fundamental la parte 4.2 del 62443, pero también vemos que hay un montón de estándares técnicos, no solo de, digamos, genéricos de, sobre Internet, como hablamos aquí de PKI, de OAuth, etcétera, sino también muchos estándares técnicos especializados en cómo hacer determinadas cuestiones para los diferentes subsectores del transporte. Maite, si quieres, nos quedan dos minutos. Bien, pues hablamos de lo que sería el NIST Framework, es de los más conocidos, y la herramienta que mencionaban anteriormente está muy orientada y muy alineada con este marco. Entonces, aquí identificamos 5 diferentes funciones que deberían hacerse relacionadas con la gestión de los riesgos cibernéticos y, digamos, diferentes actividades que deberían realizarse en mayor o menor nivel de madurez. Desde el punto de vista de los sectores industriales, tenemos la 62443 como gran referencia y aquí vemos, digamos, toda una serie de partes que estarían orientadas a decir cuáles serían controles o procedimientos de tipo, digamos, de políticas y procedimientos y también controles más de tipo técnico. Y como decimos, es aplicable a todo tipo de instalaciones o proveedores de equipamiento industrial. ¿Cómo operaría, por ejemplo, una infraestructura ferroviaria en España? Bueno, pues por una parte tendría una regulación obligatoria, que es la relacionada con la de protección de datos personales, que ya le, digamos, le obliga a realizar determinadas actuaciones, a notificar si hay un problema con las brechas o a incluso a definir que tiene que tener una persona específica en la organización destinada a proteger esos datos personales. También tendríamos directivas específicas de, que les aplicarían por ser una infraestructura crítica y digamos que les obligaría a desarrollar planes de seguridad del operador y planes de protección específicos para cada una de las infraestructuras que han definido como esenciales. Además, digamos, de establecerse ciertas obligaciones por otras directivas relacionadas con cómo deben también comentar si han tenido problemas, por ejemplo, de ciberincidentes en su infraestructura de la información. ¿Qué es lo que estamos viendo en Latinoamérica? Sí. Perdón, te corto porque ya nos pasamos y esta lámina de todas formas vamos a abordar en el panel. Eso ahora, es. El tema. Es la última que queríamos decir. Entonces, muchas gracias por su presentación, Juan y Maite. De todas formas, compartiremos esta presentación con los asistentes para que puedan conocer más en detalle la presentación. Ahora le pasamos la palabra a Paula Cruz, que va a moderar el panel sobre retos y oportunidades de ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Fanny, y muchísimas gracias a todos los participantes y a los panelistas participar en este evento y pues también por compartir su conocimiento sobre esta problemática tan importante como la ciberseguridad en infraestructuras críticas, en particular en el sector de transporte. Para este panel nosotros invitamos y tenemos el gusto de contar con Vanessa Pado, que es directora de ciberseguridad para América Latina y el Caribe de Microsoft, y Sergio de León Valderrama, que es el gerente de ciberseguridad del Canal de Panamá. Nosotros vamos a abordar
cuáles son las tendencias, cuáles son los desafíos y cuáles son las recomendaciones para el sector transporte desde estas dos experiencias, de estas dos personas que han trabajado como responsables de ciberseguridad en una de las empresas de tecnología más importantes del mundo y en una de las infraestructuras más importantes y más críticas para toda la región. Para empezar la conversación, entonces quisiera pedirle a ambos, a Vanessa y a Sergio, que se presenten y nos cuenten un poco su experiencia y su rol, tanto en Microsoft como en el, Canal de Panamá. Le doy la palabra primero a Vanessa y luego Sergio. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Paula. Un gusto estar con todos y todas en este día de hoy. Gracias por la invitación tan especial. Ciberseguridad es un tema que me encanta hace muchos años. Estoy en esta área a más de 20 años, en diferentes roles técnicos, o sea, en enfoque en ingeniería. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en ciberseguridad hace algunos años. Y también, para mí, el tema de la teoría y la práctica siempre fue sumamente fuerte. Entonces, es algo que yo siempre he tenido en mi carrera, o sea, alinear el tema de la academia con las actividades prácticas, y llevo esto en mi día a día hoy acá en Microsoft también. Yo soy parte del equipo de Microsoft, yo soy la directora de ciberseguridad para Latinoamérica y Caribe, y junto con un equipo hacemos un trabajo muy fuerte dentro de Microsoft y también en nuestros clientes, para cada vez más apoyar el mundo para que tengamos más resiliencia, más entendimiento de cómo mejorar nuestras protecciones en el tema contra los ciberdelincuentes y contra las amenazas que están cada vez más avanzadas. Yo soy parte también de una organización que se llama WOMSI, Mujeres en Ciberseguridad para Latinoamérica, y tengo un trabajo fuerte con el tema de diversidad en el mundo de ciberseguridad, porque cada vez más necesitamos entender mejor los problemas y nada mejor do que tener equipos, no solo con conocimientos y habilidades distintas, pero también con una vista del mundo distinta. Eso nos apoya muchísimo a entender cuál es el camino que los ciberdelincuentes están teniendo y crear las protecciones y detecciones que necesitamos cada vez más. Entonces, este es un poco, Paula. Gracias por la invitación una vez más. Gracias, Vanessa. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Igualmente, mis primeras palabras sean para agradecerles la invitación. Es bueno estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de lo que se conoce, lo que se hace por acá. Sergio de León, aquí a sus órdenes. 24 años de experiencia en diferentes temas de seguridad. He tenido la dicha que, así como decía Vanessa, he rotado en diferentes posiciones, en diferentes dominios de seguridad, desde la física, temas de continuidad de negocio, obviamente la parte de ciberseguridad, temas de riesgo. Y al final yo creo que eso ayuda mucho a que uno tenga una visión global de todo el aspecto y todo lo que hay que cubrir. A nivel profesional, bueno, soy ingeniero, maestría en Administración de Tecnología de la Información, certificado por ISC2 en temas de ciberseguridad. Así que bueno, estamos acá para tratar de compartir en lo posible en la experiencia nuestra con ustedes, porque es un tema sumamente importante, es un tema que al final el éxito no depende de una organización o de una persona, depende del grupo. En este momento la suma de las partes debe ser superior al todo para poder manejar los temas y los retos que tenemos a nivel de ciberseguridad. Sí, bueno, gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, ahora entrando en materia, quería preguntarle a Vanessa que nos cuente desde su experiencia y su visión global sobre la ciberseguridad, cuáles son esos puntos clave que considera que se deben resaltar sobre estas principales tendencias que se están observando en ciberseguridad en América Latina y el Caribe, y qué es lo que nosotros podemos esperar para el corto y el mediano plazo. Excelente, Paula. Gracias por la pregunta. Excelente. El año pasado, en octubre, hemos lanzado, y este año vamos a tener de nuevo su lanzamiento, que es nuestro Digital Defense Report, donde traemos justamente lo que estamos mirando en el mundo y cuáles son las principales amenazas que estamos no solo mirando, pero que necesitamos enfocar para crear una protección más fuerte en nuestras empresas. Bueno, basado en esto, me gustaría traer acá dos grandes puntos. Primero, con el tema de trabajo híbrido, la identidad y el dato o los datos son sumamente críticos para nuestras empresas. Cada vez más,
Nosotros estamos en un modelo del trabajo híbrido donde la identidad es clave, es el nuevo entorno de nuestra ciberseguridad. Es decir, hace muchos años trabajamos con un concepto de la seguridad es lo que está dentro. Bueno, si yo estoy dentro de la empresa, yo estoy en un ambiente más seguro. Si yo estoy fuera, no estoy en un ambiente tan seguro como de mi empresa. Bien, con el tema de trabajo híbrido, las personas pueden trabajar desde cualquier que sea el lugar. Y con eso, basado en esto, el tema de la identidad, que es clave para que nosotros tengamos acceso a nuestros sistemas y a nuestros datos, es crítico. Y acá tenemos que pensar que los ciberdelincuentes están haciendo uso, y Maite habló de esto en su presentación también, de los privilegios administrativos, usuarios con privilegios, o sea, identidad con privilegios que no necesariamente yo necesito para mi trabajo. Entonces, garantizar que yo tengo una identidad fuerte y solo con los privilegios que son necesarios para ejecutar las funciones que yo necesito en mi ambiente. Y es un concepto que hablamos hace muchos años en ciberseguridad, que es el concepto de tener un privilegio mínimo, ¿sí? Y esto es parte de una jornada. Y acá en Microsoft, nosotros hemos implementado en el principio de la pandemia el concepto de Zero Trust, de confianza cero. Es decir, nosotros podemos trabajar de cualquier que sea el lugar. Basado en esto, yo tengo que traer y fortalecer mi identidad de mis empleados, pero también el dispositivo que la persona está haciendo uso para acceder el acceso a sus datos. Bien, pero una vez que yo validé la identidad con factor doble de autenticación y todo esto, yo tengo que validar también otras capas de seguridad en el dispositivo móvil que la persona está haciendo uso. Entonces, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero el tema de que nosotros tenemos que preocupar, es decir, deja mirar en mi ambiente y entender cuáles son los usuarios que yo tengo con privilegios altos, con privilegios administrativos, porque los ataques de ransomware, cuando empiezan a trabajar en nuestras empresas para llegar en nuestros datos, están en búsqueda de identidades con privilegios para que puedan tener los accesos que necesitan. Entonces, el tema de la identidad es clave. Y el otro es el dato. Cada vez más nuestras empresas están trabajando en un modelo data-driven, donde el dato es clave para mejorar un producto, para entender mejor los sensores de uso de agua, de transporte, y, entre otros. Entonces, basado en esto, cómo yo estoy haciendo uso de este dato, pero también el ciclo de vida de ese dato. Desde el principio en que generamos el dato hasta el fin del dato, cuando tenemos que borrar el dato. ¿Cómo estoy gerenciando esto? ¿Quién puede tener acceso? ¿Cuándo? Entonces, tener estrategias muy claves de seguridad para estos dos mundos. Y el tercer, sumamente importante como los dos primeros, en el mundo de seguridad en OT y IoT. Las empresas están en un proceso muy fuerte de transformación y de convergencia de las dos áreas. Es decir, cada vez más tenemos que tener ahora la preocupación de que las amenazas en el mundo de TI, sí o sí, en algún momento pueden llegar en el mundo de OT. Entonces, tenemos que tener la claridad de cómo estamos haciendo esta integración de los dos mundos y cuáles son o cuál es la estrategia de ciberseguridad que yo voy a tener y crear para esta convergencia. La mayoría de los ataques, desafortunadamente, que han pasado en el mundo de OT, muchas veces empezaron por la red de IT, de TI, es decir, y muchas veces por el tema de la identidad. O sea, son metodologías y estrategias de ciberseguridad que nosotros ya conocemos en el mundo de TI y ahora tenemos que expandir para el mundo de OT, pero también para IoT. O sea, las cámaras, las impresoras, printers, o sea, todo lo que tengo hoy en mi red, que no son los endpoints y tampoco los servidores, tengo que tener mejor visibilidad y claridad de este mapa donde están. Entonces, estos son los tres grandes retos. Identidad, que nosotros estamos cada vez más enfocados y también para apoyar la industria en general. Identidad, los datos con el tema de protagonismo en nuestras empresas y el tema de seguridad en el mundo de OT y IoT. Y acá recomiendo mucho la lectura de nuestro report de cyber de defensa digital, que tiene los detalles, incluye la cantidad. O sea, la cantidad de contraseñas, por ejemplo, que existen hoy en los dispositivos de IoT que nosotros no estamos haciendo cambio
de la contraseña. Tenemos los usuarios admin con contraseña admin, como la cámara ha llegado desde cuando hemos comprado. Entonces, estos son puntos claves que nosotros tenemos que atentar. Y en detalles tenemos esto en nuestro report para que también no yo quede acá todo el tiempo platicando. Este es un poco, Paula. Muchísimas gracias, Vanessa. Y ahora, Sergio, volviendo a ti. Las empresas del sector transporte tienen sus particularidades. Este sector maneja información que es súper sensible para los usuarios y involucra tanto aspectos físicos y aspectos de operaciones importantes como la gestión de activos, de infraestructura, gestión de flotas, sistemas. Por eso las estrategias de seguridad deben considerar todos los ataques que afectan esas tecnologías de información y esos ataques que afectan las operaciones. La pregunta sería, ¿cuáles serían esas sugerencias más relevantes en este sentido? ¿Qué es lo que no podemos descuidar en el sector de la infraestructura y servicios? ¿Y cuáles son esas prácticas más importantes que tú has visto desde tu campo? Realmente son tres preguntas. No, tranquila, cualquier cosa te digo que las repita, pero vamos a arrancar por el primer tema, que para mí sería el tema del contexto. Yo creo que en lo que llevamos del webinar y con todo lo que se ha conversado, hemos puesto un contexto de dónde estamos hoy en día. El mundo giró, estamos en una industria 4.0, estamos viendo temas de transformación digital, ya no como la excepción, sino como la regla. Yo no he hablado en los últimos 12 meses con una organización en donde no haya habido un tema de transformación digital que se esté ejecutando o empezando a ejecutar o que ya vaya avanzando. Cuando vamos al tema del sector transporte, somos una industria sumamente interesante porque somos, como quien dice, el backbone de otro montón de cosas que ocurren a nivel mundial, del comercio, del transporte de las personas, de los viajes, de todo. Entonces, cuando vamos ya a la parte de la infraestructura que soporta esta industria, tenemos infraestructura dentro de organizaciones como a la cual yo pertenezco, tenemos infraestructura en nuestros clientes, tenemos infraestructura en toda la cadena de valor, nuestros partners, nuestros proveedores. Entonces, es un ambiente sumamente complejo, pero muy interesante. Cuando vamos entonces al ambiente IT o T, es mucho lo que mencionaba Vanessa. Esta rotación del mundo, como yo le llamo, implica que hay convergencia de tecnologías, hay convergencia de necesidades. Ya el ambiente OT, que antes era meramente operativo, ahora yo necesito extraer datos de ese ambiente OT para poder llevarlos a mi data lake, para poder tomar decisiones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo protejo esa data? ¿Cómo protejo ese ambiente? Entonces, como estamos en un momento de convergencia, lo interesante, y ahí va la primera respuesta, y por eso me sonreía cuando la hacías. ¿Qué no podemos descuidar? Absolutamente nada, hay que cuidarlo todo. Pero como decimos nosotros, en buen panameño, y yo creo que a nivel de Latinoamérica, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si al final fue un usuario mío que permitió que esas credenciales se escalaran, que hubiera movimiento lateral, que pusieran a hacer un ataque de cualquier tipo, ya sea ransomware, de negación de servicio a nivel interno, como sea, ese eslabón me trae la afectación. Entonces, al final, no es sencillo, no les estoy diciendo que existe una receta mágica ni un silver bullet para eso, ni nada por el estilo. Lo interesante es hacer lo que estamos haciendo hoy, conversar el tema a nivel de industria, a nivel de sector, a nivel de organización, a todos los niveles, y llevar entonces estos temas, porque al final habrá que hacer muchos acuerdos, muchos temas de equilibrio. Cuando yo hablo de esto, me refiero, por ejemplo, al tema de, el ejemplo que les daba, la extracción de esa data de un elemento OT tradicional, o ahora un elemento nuevo de Internet de las Cosas, que también ya van prácticamente en convergencia también. Hay que establecer una negociación interna. ¿Qué requiere el negocio? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma rápida, efectiva y eficiente, pero a la vez segura? O sea, ahí lleva el tema de que, al final, las palabras claves para ahora mismo en estos temas de convergencia de ambientes OT, IT y de Internet de las Cosas, va mucho del tema de la coordinación, el tema de la conversación y el tema de la evolución. Estos audífonos que tengo puestos ahora mismo, que yo odio usarlos, los he tenido que usar porque mi oficina está a 1 kilómetro del aeropuerto y por alguna razón están despegando aviones a cada rato. Entonces, todo ese ruido necesito suprimir. Entonces, tuve que evolucionar hacia allá. Igual ocurre con lo que está pasando con la mitad de IT, perdón. Básicamente, mi sugerencia en ese momento, aparte de
evolucionar, revisar mis arquitecturas de seguridad a las necesidades actuales del negocio, a las necesidades actuales que implica la industria, ya sea la parte operacional, la parte de negocio, la parte técnica per se, es también recordar que como es una convergencia, es una evolución, eso no se va a dar un día a otro. Es decir, va a haber un tiempo donde iba a tener que tener toda esa seguridad orientada a la tecnología OT tradicional, más lo que viene nuevo. Entonces, mucho del tema es eso, hacer una seguridad a la medida de lo que estoy protegiendo. Ahora mismo, en este momento de evolución, no podemos tratar de hacer una sola política o un solo approach de seguridad que funcione bien todas las veces. Entonces, en el caso nuestro, esa es la experiencia que he tenido. Nosotros tenemos múltiples operaciones conexas a la operación básica de nosotros, que es el canal de Panamá. Y al final, estamos manejándolo de esa forma, con una seguridad orientada a las necesidades específicas de lo que queremos proteger. Yo creo que, no sé si te respondí todas las preguntas, pero creo que sí. Si no, me comentas. Muchísimas gracias, Sergio. Por temas de tiempo nos va a tocar hacer un pues terminar antes, pero no quería irme sin hacerle una pregunta a ambos. Bueno, primero agradecerles por compartir con nosotros la experiencia, pero quisiera que cada uno nos diera un mensaje para la audiencia sobre el call for action para los gobiernos y las empresas del sector. Y te doy la palabra, Vanessa. No, gracias. Y Sergio, excelente puntos. Me encantó escuchar todos los puntos que has sido. Gracias por compartir tanto. Sí, como últimas palabras me gustaría dejar acá que, primera cosa, tengamos claridad de cuáles son las soluciones que nosotros tenemos en nuestras empresas y cómo estamos haciendo uso de ellas. Porque muchas veces tenemos herramientas, pero no estamos haciendo uso de la manera adecuada. Entonces, la primera cosa, ¿sí? O sea, hacer la higiene básica de seguridad haciendo uso de lo que nosotros tenemos. Segundo, basado en esto, hacer ejercicios de red team, blue team, o sea, de ataque y defensa, con el objetivo de mejorar nuestra protección, nuestra resiliencia. Entonces, una vez que yo tengo, o sea, hace muchos años hablamos en ciberseguridad de tecnologías, personas y procesos. Bien. Tenemos que pensar en nuestra estrategia y validando, haciendo uso de los tres pilares. O sea, tengo las tecnologías, pero tengo los procesos adecuados y las personas haciendo uso de la manera adecuada y entrenadas para ellas. Es un punto clave acá. El otro, cuando hablamos de los ejercicios, es para validar esto, validar el flujo, por ejemplo, de una respuesta incidente que yo tengo en mi empresa. Si estoy en el camino cierto o no. Y hay ejercicios como tabletop exercise, que nos ayudan en identificar si este flujo está súper bien. Entonces, estos dos puntos son sumamente claves. Y si una empresa no tiene personas dentro de la empresa para hacer estos ejercicios, por ejemplo, de Red Team o Blue Team, hay muchos partners en el mercado que apoyan esto, que pueden apoyar en esos ejercicios, que pueden hacer uso, por ejemplo, de un ejercicio de Threat Hunting, que era hacer la búsqueda de amenazas que están dentro de nuestras empresas. Entonces, hacer uso de empresas especializadas, MSSPs, MDR, empresas que están enfocadas en apoyar PYMs y grandes empresas de todos los tamaños en esta jornada de ciberseguridad. Pero hacer uso, empezar por el básico, porque muchas veces los ciberdelincuentes están haciendo uso, están llegando a nuestras empresas por el básico, ¿ok? Entonces, hacer uso del básico, fortalecer la identidad, ejercicio de Red Team, Blue Team, y tener partners fuertes con nuestras empresas para estas actividades. Estos son los puntos claves, Pablo. Muchas gracias, Vanessa, por esos puntos claves muy valiosos. Y le doy la palabra ahora a Sergio para que también nos complemente con ese call for action para gobierno. Perfecto. Dos partes de la respuesta. Primera parte, a nivel de empresa. A nivel de empresa, seleccionar un framework que se adapte a lo que necesito hacer, establecer un roadmap sobre ese framework, revisar mi arquitectura de seguridad a nivel técnico, evolucionar de la arquitectura legacy de seguridad que era centrística, una arquitectura de malla, a establecer el alineamiento con los objetivos del negocio, de forma de que seguridad no sea un costo, sino un valor agregado a la organización, porque te permite operar de forma segura. Y
capacitar a mi gente, tanto a nivel de general de usuarios finales como a nivel de seguridad, certificar a mi gente de seguridad en las mejores prácticas, en los estándares, en las herramientas. A nivel de Estado, alinear y simplificar el aspecto no regulatorio, el aspecto legal de ciberdelitos, por ejemplo, para que sea fácil y entendible y manejable por las empresas. El aspecto de regulatorio, obviamente, es un tema de alineamiento con lo que ya existe. Y a nivel de, la última recomendación que daría sería el tema de, obviamente a nivel de Estado, empujar las mesas de discusión tales como estas, a nivel de la, porque ya al final lo tenemos que ver como una cadena de valor, donde cada organización es el centro, pero que a su lado tiene sus clientes de un lado, sus proveedores y sus partners del otro. Entonces, cuando embonamos todos nosotros en esa cadena de valor, podemos llegar a sumar y a generar más. Y creo que es la única manera de que podamos enfrentar este reto de ciberseguridad que ha estado evolucionando tal cual hemos mencionado hasta ahora. Muchísimas gracias a Sergio y a Vanessa. Y ahora, bueno, por todo su conocimiento que nos compartieron hoy, ahora le doy la palabra a Santiago para que haga el lanzamiento de la herramienta de autodiagnóstico. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos hoy. Bueno, mi nombre es Santiago Paz, yo soy especialista en ciberseguridad en el BID, y junto con el equipo de transporte estamos realizando este estudio de madurez del que hablamos, sobre cuál es el estado de situación de ciberseguridad en el sector transporte en toda la región Latinoamérica y el Caribe. Entonces, para eso, junto con la Fundación Tecnalia, hemos realizado una serie de entrevistas en profundidad. Seguimos realizando entrevistas en profundidad a los operadores claves de transportes, de aeropuertos, marítimos, terrestres, logística. Y también estamos promoviendo una encuesta, que es de la que les voy a hablar hoy, completamente anónima, para conocer el estado de situación de ciberseguridad de cada una de las organizaciones de transporte. Entonces, antes de pasar a la encuesta, desde el banco elegimos el marco de ciberseguridad de NIST como el marco teórico que utilizamos para protección de infraestructuras críticas, para transporte particularmente, pero también para otros sectores como es energía, como salud, como puede ser ciudades inteligentes. Entonces, esta encuesta que les voy a compartir utiliza ese marco de referencia como marco teórico para realizar toda una serie de preguntas a los usuarios. Ahí estoy compartiendo mi pantalla y les voy a compartir adicionalmente el link para... Como les decía, esta es una encuesta completamente anónima, donde uno cuando entra a la encuesta se le empieza a hacer una serie de preguntas, por ejemplo, si pertenece al sector público o privado, se le pregunta qué tipo de organización, un operador, vamos a poner por ejemplo el servicio de transporte, cuál es el rol que tiene la persona que está respondiendo esta encuesta, vamos a poner que es un director de TI, de qué región es, pongamos que es Cono Sur, el subsector aéreo, cuál es el número aproximado de personas que trabajan en la organización, vamos a poner que es una organización grande, qué cantidad de proveedores tiene esta organización, como bien decía Sergio, no solo es la organización, sino hay toda una cadena de valor asociada, el volumen del negocio, y esto nos lleva a encuadrarnos para poder comenzar a responder el cuestionario. El cuestionario son todas preguntas muy sencillas, como si tiene una unidad dedicada a seguridad, si tiene presupuesto dedicado a seguridad, etc. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de presupuesto que se dedica a ciberseguridad? Toda una serie de preguntas técnicas, como todas las encuestas estas de ciberseguridad, las preguntas son unas 50 preguntas aproximadamente. Responder esto no toma unos 20 minutos, unos 30 minutos, dependiendo la información que se tenga disponible. ¿Cuál es lo que destacamos mucho y les quiero mostrar de esta herramienta? Esta herramienta, además de colectar los datos para este estudio, también nos va a dar una serie de recomendaciones. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a cargar datos que
que anteriormente ya respondí de una encuesta previa. Y lo que, al finalizar la encuesta, lo que nos va a mostrar es cuál es nuestro estado de madurez de ciberseguridad, utilizando como referencia el marco de ciberseguridad NIST para las 5 funciones que se habló hoy: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. ¿Cuál es nuestro estado de madurez para cada una de esas funciones? Pero además también nos va a dar, para cada función, las recomendaciones según lo que respondimos y según qué tan bien respondimos, nos va a dar el set de recomendaciones de qué es lo que deberíamos realizar para mejorar la ciberseguridad. Entonces, además de ser una encuesta para colaborar y conocer y tener un diagnóstico de la región en lo que refiere a ciberseguridad para el sector transporte, además les va a dejar un set de recomendaciones que los va a ayudar a poder mejorar su ciberseguridad en el tiempo medio, utilizando como marco de referencia el marco de ciberseguridad en NIST. Entonces, lo que, una vez finalizado el evento de hoy, bueno, yo se las compartí en el chat esta herramienta, pero una vez finalizado, vamos a enviarles por mail este link para que ustedes respondan. Les agradecemos enormemente su colaboración porque es súper importante para la región, en un sector tan crítico como es transporte, tener un diagnóstico de cuáles son las principales necesidades que tiene el sector para, como Banco de Desarrollo, poder colaborar y apoyarlos en mejorar la situación y en caminar hacia a una recomendación común. Les repito que es totalmente anónima, no queda registro de absolutamente de nadie. Si es importante, se les hacen las preguntas de a qué sector pertenecen y cuál es el tamaño de la empresa, porque necesitamos conocer cuál es la situación de todas las empresas, operadores de transporte, agencias reguladoras, etc. Entonces, con eso estamos pasados unos minutos, pero quería compartirles y mostrarles cómo funciona esta herramienta, mostrarles que no es algo que les vaya a tomar demasiado tiempo, que es algo que va a colaborar con toda la región para conocer el estado de situación, pero además que les va a ayudar mucho a ustedes mismos, porque una vez de respondidas estas preguntas, la herramienta les va a dar un diagnóstico de cuál es la situación y les va a dar un set de recomendaciones de cuáles son las acciones que deberían tomar para poder mejorar la situación de ciberseguridad. Entonces, con eso, Fanny, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Santiago, por la presentación y muchas gracias a todos los panelistas y speakers de este evento. Como les dijimos, les compartiremos en un correo de seguimiento al evento la presentación sobre el panorama general de ciberseguridad y transporte y el link a esta herramienta de autodiagnóstico para que todos la puedan usar y hacer el autodiagnóstico de su organización. En el chat actualmente está compartida la herramienta, pero además por correo les vamos a volver a mandar el link. Y con esto cerramos el evento. Muchas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias a todos.